es una alegría poder ir sumando más recursos para nuestra localidad. Y bueno, agradecerle siempre al gobierno de La Pampa, la gestión del gobernador Sergio Cilioto, del ministro de Obras Públicas y del administrador del APA que nos han llevado a lograr tener estos aportes para nuestra localidad. Las viviendas ya están avanzadas casi en un 90%, faltaría solamente colocar los biodigestores y ya quedarían terminadas. Pertenece a un programa que tiene el gobierno de La Pampa, que realmente es muy, muy necesario, digamos, para los municipios, sobre todo el interior, porque nos permite realizar ese tipo de trabajo, que en este caso son 5.000 metros, que es muy importante en términos de prevención de lo que son las inundaciones, digamos. Y requiere un tipo de maquinaria que habitualmente en el interior no contamos, digamos, ese tipo de maquinaria. Entonces hay que realizar contrataciones, son trabajos muy costosos. Hemos firmado un ProPais con la idea de realizar 1.700 metros lineales de cordón cuneta y recubrir un par de canales a cielo abierto que tiene el municipio. Con estos 1.700 metros de cordón cuneta dejamos el 100% de la localidad con el cordón hecho. Llega en un buen momento porque estamos sobre fin de año, tenemos un par de jóvenes sin laburo y la pandemia la verdad que nos ha tenido medio a mal traer. Bueno, hoy estuvimos firmando junto con el ministro y a través de la Administración Provincial del Agua un ProPais destinado a la automatización del sistema de agua potable de la localidad de Lonquimay. Actualmente la localidad se abastece a través de un sistema de bombas colocadas en terrenos lindantes a la localidad, que si bien abastecen en forma eficiente el tejido urbano, era necesario a través de esta tecnología poder aportar eficiencia al sistema de extracción.